Muy buenas a todos, chicos. Soy Fers y esto es un nuevo vídeo de Conan Exile. Y estoy hosteando una partida en mi ordenador porque los servidores, la verdad es que hoy están yendo pa' chope. ¿Por qué? Porque está todo el mundo probándolo, están todos como locos. Pero eso implica que los demás, pues no podemos jugar muy bien, la de verdad. Y pego unos tironacos increíbles. Entonces he optado por hospedar una partida, empezarla de cero, enseñaros el juego y ver y preguntaros también a la comunidad del canal si os interesaría ver este juego más en detalle y jugarlo más a menudo. Desde luego ya sé que unos cuantos del canal se han cogido el juego y cuento con ellos, la verdad, para jugar este juego. Quiero ver también el apoyo que recibe por parte del canal y si recibe apoyo le echaré ganas, creedme. Vamos a hacernos la creación de personaje, que esto es lo primero que encontramos cuando entramos en el juego. Vamos a crear un personaje nuevo. Que en nuestro caso, pues va a ser un hombre. Un hombre, tenemos un montón de razas para elegir, de toda la mitología de Conan. En mi caso, me voy a hacer un... ¿Dónde estamos? Los semitas, porque son nómadas y son arqueros. Y como a mí me encanta lo de poner a mi clan de nombre nómada, pues me va que ni calpelo. Luego elegimos al dios al que vamos a rendir culto. Y como yo soy un pasota, pues yo voy a coger a Krom porque es el que no requiere ningún tipo de culto. Vamos a poner esta voz, por ejemplo. Este rostro. Y nos vamos a poner un poco así morenitos. Vamos a poner un pelazo. Un pelazo. Hay un montón de cosas para elegir. Movírselo, bueno. Vello facial. De momento no estaba muy activada. Sombra de ojos. Ahí, para camuflaje. Mandíbula, mejillas, nariz. Todo es personalizable, como podéis observar. Vamos a hacer esto un poco rápido, porque lo que yo os quiero enseñar es un poco el juego. Y el color de ojos lo voy a poner así. Somos bajitos. En la desnudez os voy a decir que la voy a poner parcial porque evidentemente el público del canal, pues hay de todo, hay gente más mayor y hay gente menos mayor, hay que respetarlo. Pero deciros que el tamaño del atributo es precisamente el tamaño del atributo, tanto en personajes masculinos, que sería el genital, como en femeninos, que sería el tamaño de los pechos. Vamos a completar el personaje y nos sale que en esta orga cuelga Fers, el semita, condenado a muerte y al exilio por los siguientes crímenes. Asesinar a un mercader, apropiación cultural, conducta lujuriosa. Cualquiera que retire de la cruz a este cuerpo, vivo o muerto, será desollado vivo junto con el resto de sus familiares. Toma ya ahí. Bien bajo. Ahí estamos, está nuestro personaje. Vale, están traduciendo el juego. La interface está en castellano, pero están traduciéndolo a más de 10 idiomas y pues bueno, hay que darle un poco de margen. Y nos cuenta un poco pues la historia, para ambientarnos un poco la historia de nuestro personaje. Durante el año de la cobra, un prisionero fue capturado con motivos desconocidos, fue transportado y exiliado de las tierras, se fue crucificado. This land does not love men. Por motivos que no había cumplido. Como el tipo A. Shall I cut you down? It might kill you. It might have been kinder to leave you on the cross. El mismísimo Conan viene a liberarnos. A ver quién le dicen que no a este. We will meet again. Toma ya. Muy bien, y así empezamos. Empezamos en el desierto. Empezamos en el desierto donde no hay nada. Hay piedras que podemos coger con la E. Como veis, me he configurado el servidor, ¿vale? Para que el avance sea muy rápido y poderos enseñar un poco el juego en un primer impacto. Luego ya buscaré un servidor en el que jugar en serio, pero este es para un primer choque. Entonces, bueno, como podéis observar, la recolección de recursos es brutal. Ganamos los niveles como si no hubiera un mañana. Pero bueno, es para ver un poco el juego. Empezamos así siempre, en un punto en el desierto en el que encontramos una nota que podremos leer con la I. Está aquí. Esta es nuestra nota garabateada. Y podemos leerla, ¿vale? Cada uno que se lo lea con la calma. Y un odre que es una cantimplora, normalmente hecha de piel de
de cualquier animal que haya perecido a manos de la gente. Voy a revisar un segundito la configuración de vídeo. Veis. Pantalla completa. Un segundito. Vale, perfecto. Y vamos a bajar el volumen de la música. Un poco el volumen de las voces. Vale. Stranger. You have my pity. Y la otra cosa que siempre hay cerca de donde salimos es esta pedazo piedra mágica. Madre mía. Bueno, vamos a ir andando. Podemos hacer zoom a nuestro personaje con la ruedecita del ratón, ¿vale? Podemos jugar en tercera persona o en primera persona. Recogemos cosas con la E, ¿vale? Como si fuera el Ark. Es muy similar al Ark en el tema de recolección de recursos, ¿vale? Palos, ramas, piedras, de todo un poco, ¿vale? Y vamos andando un poco por la carretera. Y avanzaremos. No he visto mucho más, pero un poquito más sí que he visto. La interface que tenemos arriba a la izquierda es... La primera es el pictograma de la vida. El segundo es la resistencia. El tercero es la sed. El cuarto es el hambre. El quinto es la experiencia para subir de nivel. Y el sexto es el peso que llevamos. ¿Vale? Como los recursos están a tope, a mucha cantidad, pues me estoy cargando casi ya. Y aquí tenemos un primer animalucho. Que es un pedazo de murciélago gigante, parece, ¿no? Y nos ve. Ven aquí, hermoso. Hermoso, ven, pero no te vayas. No te vayas, ¿a dónde vas, loco? ¡Es tanto loco! Este se lo estaba comiendo. Y podemos coger el libro. Bueno, diario de cuero. Información, pues podemos leerlo. There is something in the storm. Dios, hay una maldición de esta tormenta de arena, forzada a refugiar, el viento, bueno, en fin, y que hay bestias y que no sé qué. Vale. El inventario lo abrimos con la I. Vamos a dejar que se calle. Sí, chicos, que sí. Que los chicos quieren ver de cada juego. Sí, ya. ¿Ya? Muy bien. Pues eso, entonces apareceremos en un puto en el desierto y tendremos que acercarnos a donde está... pues el agua, porque es nuestra necesidad primaria ahora mismo. Aunque tenemos el odre, pero nos terminaremos muriendo de sed. Podemos abrirnos el inventario con la I. Con el clic izquierdo golpeamos con la derecha. Con el clic derecho golpeamos con la izquierda, ¿vale? Eso está interesante. Eso está bastante interesante de cara al PvP. Vamos a intentar llegar al agua y os sigo contando, ¿vale, chicos? Entonces llegamos a una zona pues que ya es más verde y que ya encontramos... NPCs. Y lo que está muy interesante de este juego, ahí los vemos, es que metieron NPCs también de personajes, no solo monstruos. Entonces vamos a intentar llegar al agua, y cuando lleguemos al agua, para un segundito. Bueno, ya me están siguiendo, pues lo he visto por retrovisor, que estamos sin energía. Vamos a ver si llegamos al agua antes de que me rompan la cara los mutantes estos. Porque, por lo que he visto, no se meten en el agua. Que son muy guarros y me ales. Ahí, estate quieto un rato, majo, venga. A ver si puedo contarle a los chicos un poquito el juego. Que sí. Vale. Ahí os quedáis, ¿no, majos, eh? Si es que, como no se lavan, pues no se meten en el agua. Entonces, os he explicado un poco la interface. Abajo pues son los botones de cualquier juego survival, nos podemos poner. Y en la tecla I pues tenemos un poco el inventario, los crafteos a mano derecha, las constantes vitales, un poco la situación actual del personaje. Ya que estoy en el agua voy a beber con la E. Interactuamos con el agua. Es muy parecido al Rust en el sistema survival. Bueno, y subimos de nivel, entonces podemos ir aprendiendo. Pues tenemos los puntos que hemos desbloqueado: fuerza, agilidad, peso. Bueno, en fin, os podéis imaginar, ¿no? Vamos a ponernos así. ¡Au! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Qué bienvenida! Un cocodrilosaurio. Y de un bocado me ha quitado bastante.
Va por el agua, va por debajo del agua el tío. Bueno, claro, es un cocodrilo. Vamos a ver si nos podemos... Joder, chaval, ni un minuto para explicar un par de cosas. A ver, si deja de sonar. Es que me ha dejado seguir, ¿no? Uf, vale, pues eso. Subimos los atributos, que bueno, son muy similares a los del Ark, aunque tienen alguno más. Tienen precisión, por ejemplo. Fuerza, agilidad, vitalidad, precisión, crítico, peso y resistencia o fortaleza al entorno, que sería el survival este. 4, 5, 6, no sé, yo qué sé, es que no tengo ni idea, no he jugado. Y aprendemos fórmulas, y para ser un Early Access hay un porronazo de fórmulas de construcción. Entonces, por ejemplo, abriendo esta nos abrirá todas la posibilidad de abrir todas estas otras y automáticamente nos enseña esta. Pues vamos a aprender esta, vamos a aprender aprendiz de cantero para hacernos una base así medio que tal, el aprendiz de superviviente para hacer una hoguera. Nos podemos abrir el arco, por ejemplo, la caja de madera, que sé, estoy abriendo por... pero muy al tuntún. Armero. Marco de arenisca, bro. Buah. Estas dos necesitan todas estas. Desbloquear, venga. Insisto, no tengo ni idea. Vale, estos son los altares. Chrome no tiene, porque Chrome pasa de todo. Uy, qué susto, por Dios. Madre mía. Bueno, pues eso. Tenemos aquí la cantidad de fórmulas que podemos ir aprendiendo. Tenemos unos puntos que podemos gastar en pues las cosas que vayamos desbloqueando. Insisto, estoy desbloqueando al tuntún, ¿eh? Vale, no tenemos más puntos para este. Vale, entonces con los recursos que hemos ido recolectando podríamos fabricarnos cosas. Se ponen en una cola de creación, no sé leer, lo tengo ahí, pero no lo veo, ¿vale? Y vamos crafteando pues las cositas. Yo qué sé, nos podemos craftear, pues... Hemos cogido un montón de fibra que la podemos utilizar para hacernos la armadura cutre de tela. Y el par de herramientas estas, que es el pico, es muy, muy... Y el hacha, muy survival, típico survival. Pues con el hacha pues le vamos dando a la madera hasta que el árbol se cae, se parte en trazos, en muchos trozos, y hemos cogido la madera. Algo que he visto que me ha gustado mucho es el tema de las piedras. A ver. El tema de las piedras es un tema que me ha gustado bastante. ¿Vale? Y os lo enseño ahora mismo. Porque cuando picas piedra, la piedra se va rompiendo, literalmente. Bueno, deciros que con la E podemos coger piedras del suelo, evidentemente. Pero fijaos cómo se rompen las piedras. Este es un tema que está bastante interesante, bastante conseguido. Yo me acuerdo que en el Ark las piedras explotaban, literalmente. Ahora vamos muy cargados, ¿veis? En fin. Vamos a hacernos una base de lo más cutre posible. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vale, y hasta ahí iremos gastando material, que supongo. Claro, está con la cola de fabricación de la ropita, la toga burda y demás, que se la va poniendo, se la equipa directamente, la verdad. Pero claro, el peso que hemos ido acumulando cogiendo materiales, porque nos... Insisto que me he puesto con un multiplicador muy alto. Estoy en una partida en mi propio hosting, ¿vale? Podemos mirar un poco también la configuración de vídeo. Calidad de los gráficos. Vamos a ponerlo en alto. A ver cómo se ve. Bueno, se ha puesto la toga. Vale. Seguimos sin podernos mover porque tenemos mucho peso. El peso lo vemos aquí también. ¿Veis? Construyendo, pues lógicamente, pues nos reduce el peso porque está gastando los materiales. Esto es muy de Ark. De ir a tope de materiales y ponerte a construir en ese mismo momento. ¿Veis? 99, ya va bajando. Ya os podemos mover. Pues lo que os decía, ¿no? Que rompemos la piedra. Esto mola mucho. A mí me mola mucho. Está interesante.
como poco interesante. Cinco paredes. Porque son... Me he hecho cuatro suelos. Vamos a irlos a colocar. Me voy a hacer la casa aquí mismo. Al lado de la estatua esta. Hay dos estatuas, una a cada lado. A ver, la ambientación está muy chula. Sí es verdad, y lo ha comentado bastante gente, de que las texturas de la arena pues son un poco bastante cutres. Porque lo son. Pero bueno, supongo que esto lo irán mejorando con el tiempo, pues no deja de ser el Early Access, como os comento. Como podéis observar, la construcción es muy similar a la de Rust o la de Ark. Es bastante, bastante similar. Vamos a hacernos cuatro techos. Por aquello de acabar la chocita. El tema de respawn, que es algo bastante importante, como podéis observar, tenemos aprendido al principio el petate de fibra, ¿vale? Necesitamos cordeles. 1, 2, 3 cordeles. El petate de fibra es como el saco del Ark, es decir, mueres una vez y reapareces aquí una única vez y se pierde, se destruye. Crear uno. Por lo tanto, el tema de las camas me parece que era subiendo de nivel, llegando a no sé qué nivel, pues bueno, lo llegas a aprender. Pero de momento me temo que está un poco fuera de mi alcance. Peso crítico. Vamos a ponerlo en peso. Y aquí aprendemos fórmulas, como os decía antes. Una de ellas es la... Esta es segador, la cama. Pero necesitamos nivel 13. Las fórmulas, que es como las llaman aquí, iba a llamarlo de otra manera, pero bueno, las fórmulas requieren de nivel, ¿vale? Puntos y a lo mejor alguna fórmula anterior para aprenderla, ¿vale? Entonces, bueno, vamos abriendo. Vamos a desbloquear esto también. Vamos a ir desbloqueando, yo qué sé. Y las velas y los cimientos y el marco de arenisca y qué es esto, un turbante. Venga, ahí a lo loco. Me parece que había aprendido la caja de madera. Pero necesitamos madera y cordeles. 14 cordeles. 14. El crafting es muy similar al del Rust. Porque puedes craftear muchos del tirón. Que eso va muy bien. Y madera, pues no me llega pues, por muy poco. Por lo que estoy viendo. Y algo que hay que tener muy en cuenta en este juego. Además del agua... Evidentemente es el hambre. Y es que aprender a sobrevivir en estos juegos es aprendiendo lo que tienes que comer y no. Sobre todo al principio es medio complicado. Si no lo sabes estás un poco jorobado. Madre, qué de madera. Con el multiplicador esto es un poco bestia, ¿no? Igual me he pasado, pero bueno, para verlo un poco está bastante bien. Ah, un cocodrilosaurio. Vamos a ver qué pasa si me meto aquí. Vamos a poner el saquito este. Ahí viene el cucudrulo. Uy, 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 uy. ¡Cucudrulo! ¡Toma! Inmune a este tier de arma. Uy, 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 uy. ¿Quieres dejar mi casa, hombre? Chaval. Uy, 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 uy. ¿Había más de uno o qué? Se va a cargar la casa, ¿eh? ¡Oh! Me ha pegado el bocado a través de la pared. ¿Qué, más de uno o qué? Vamos a alejarnos de aquí un poquito. Uf, sí, son dos, tío. Uf, pues no es el mejor momento, ¿eh, chicos? Que estaba intentando explicar lo de la comida. A ver si podemos... Mira, ¿os habéis dado cuenta que cuando cojo algunos matojos, todavía viene, ¿eh? El cocodrilo? Es persistente el tío.
Fibras y puñado de insectos. Bueno, pues esta es la primera comida que nos podemos echar al gandate. Aquí están, los insectos. Comer insectos. Posiblemente no sea la mejor idea del mundo, pero de momento va a ser la que hay, porque no tengo otro tipo de comida. Y no dan mucha comida, que es lo peor. Con lo que bueno. Oigo ruidos, no sé de dónde vienen. Vamos a seguir haciéndonos un poco esa primera base. Nos pone que estamos... Bueno, supongo que será del sol. Refugiados del sol. O al menos no tenemos ese calor extremo porque estamos metidos en el agua. Quiero pensar que es eso. Vamos a ver si podemos cazar a este conejo. Que supongo que será una manera de obtener comida. Vale, recogemos piel y hueso. Estupendo, pero yo quiero carne. Carne. ¿Se habrán ido de mi isla ya? ¿Esos cocodrilosaurios? Viene una rama. Bueno, nos ha dado 10 por el multiplicador, pero era una rama. Vale. Mira, ya podemos crear una cajita para guardar nuestras chuminaditas. Ah, mira, la caja no está mal. Colocamos la caja, ¿no? Y unos cuantos slots. Por ejemplo, yo qué sé, los huesos. El diario de cuero, que no sepa qué es lo que rey. La nota, pues yo creo que tampoco sé para lo que la puedo querer. Las semillas no se pueden comer aquí. No, pues fuera. Las fibras. Me lo quedaré de momento. La piel también. Igual me sirve para algo, no sé. Con la C nos ponemos en modo combate. Vale. Y con el Shift hacia un lado. Damos un saltito. ¿Cómo lo he hecho? Pues no lo sé. Con el Shift. Ah, vale. Y hacia el lateral. Vale, es una manera de esquivar. Bueno. Hacia atrás también. Vale, pues poco a poco. Esto es ir aprendiendo un poquito. Esto, insisto, es un primer contacto. 20 y 10 cordeles. Y nos haríamos una primera espada. Venga, ¿por qué no? Y piedra, ¿no? Ponía. ¿Nos podríamos hacer la espada? Ah, nos faltan los cordeles. Vale, ya está. Está en ello. Bueno, es un survival nuevo. Está muy en pañales. No sé, yo creo que se le puede dar una oportunidad. 8 cordeles más. Y nos podríamos hacer un escudo. Hagámoslo. Y probamos un poquito. Habrá que darle una oportunidad. Decidme sobre todo, chicos, del canal, si os gusta, si os parece interesante. Si creéis que puede estar divertido. Podríamos jugarlo en grupo. Yo creo, vamos. Puede estar muy interesante. 6, 7 y 8. Eliminamos la cola. Y creamos un escudo de madera. A ver cómo se combina esto. Ah, mira, mientras podemos subir de nivel, por ejemplo. Vitalidad. Vamos a subir a vitalidad ahí. Todos los puntos a vitalidad. Ahí aguantemos un poquito mejor porque es que si no, nos dando yo ya nos mandan al suelo. Carpintero. Carpintero abre, pues, fabricación de muebles, empalizadas. Es esto, ¿no? Es lo que os digo, que podéis ver. Atrapar a esclavos. Desbloquear. ¿Esto qué es? Ah, bueno, claro, sí es verdad, porque he leído y he escuchado de varios youtubers también, hay que decirlo, que podemos capturar NPCs y darles roles en nuestro poblado. El herrero, venga. Y el curtidor ya no me llega, para tanto. Vale, ¿esto cómo va? Lo equipo así, vale. Y este lo equipo así. Entonces, si me pongo esto, y si quiero sacar este... Ah, mira, vale.
Vale. Pinta bien. ¿Y el atrapasclavos ese que he aprendido? ¿Cómo atrapamos esclavos? Ataduras de fibra, una cuerda enrollada lo bastante fuerte como para permitir arrastrar a un cautivo a una distancia corta. Porra, una pesada porra diseñada para dejar inconsciente al enemigo. Hecha a mano. Y un molino para poner al esclavo ahí a trabajar. ¡Oh! Amigo mío, mira, salen para acá. Con 10 cordeles. Pues vamos a crear 10 cordeles, ¿no? Y la porra necesita 10 de cuero. Tenemos de piel, pero no tenemos cuero. Supongo que igual hay que curtirla o algo. Bueno, veamos si alguno queda inconsciente. Si no nos matan, espérate. Vamos a crear ahí la cuerda. Y vamos a ver un poco el PvP. Bueno, es PvE lo que vamos a hacer, la verdad. Así nos cubrimos, así golpeamos. ¿Cómo preferís? ¿En tercera persona o en primera persona? ¿Dónde están? Se los habrá comido cocodrilo, seguro. Cocodrilo, macho. Pues ahí había unos pollos. Me ha jodido el plan, el cocodrilo. A ver si vemos alguno más. O exploramos un poquito el mapa, si no. Vaya tela, ¿no? Claro, vamos a ver. Tanto hay NPCs humanos como bestias. Y en este caso, pues ese pedazo de cocodrilo. Pues se debió zampar a los humanos que había ahí. Una larva. Ah, larvas rechonchas. ¿Esto se puede comer? Si nos comemos lo otro. Ah, pues sí. Nos ha subido bastante el hambre. Pero yo quería encontrar... Ah, mira, con la R nos sale un menú circular. El inventario, el menú principal. Uy, Dios. Mal sitio para mirar esto. La verdad. Vale. Mira, otra fogata. ¿Y esta parece que tiene gente? Sí. Vamos. Y no cargándonoslo. A ver este, ¿qué pasa contigo? ¡Muchacho! ¿Se ha rendido? ¿Te rindes? ¡Uy! ¡Será! ¡Wow! ¿Cómo se desmiembra aquí la gente, no? Una nota. Nota de cazador. A ver. Información. Mira, esta está traducida. Pocas veces en mi vida me he topado con criaturas tan inmundas y repugnantes como esos seres degenerados a los que llamo diablillos. Su aspecto leproso provoca una profunda repugnancia debido a la blasfemia semejanza de los humanos. Son los que no se querían lavar. El origen de estas criaturas y su propósito siguen siendo un misterio para mí. Las criaturas emergen de una cueva de la orilla del río y aunque no la he inspeccionado de cerca, sospecho que se trata de su madriguera. Perdón. Las despiadadas bestias solo atacan cuando ven a una víctima, momento en el cual aullan y usan sus garras para lacerarla. No son especialmente fuertes, pero sospecho que atacan en grupo. La última advertencia, me topé con una de estas criaturas y parecía sufrir alguna clase de enfermedad. Cuando se acercó a mí, comenzó a temblar y a expandirse, agitándose violentamente hasta que... Uy, ¿qué ha pasado? Oye, que estaba leyéndome la nota, tío. Cuando se acercó a mí comenzó a temblar y expandirse agitándose violentamente hasta que explotó formando una nube de sangre e ícor. No sé lo que es el ícor. El abrasador ícor corroe la piel, debe ser una especie de gas o algo.
y la tela, por lo que aconsejo alejarse siempre que una de estas criaturas se acerque. Vale. Pero ¿y qué hago con la cuerda? Con la M nos abrimos el mapa. Vale, chicos. Con la M nos abrimos el mapa. Bueno, hemos visto un poco de PvE. Un poco rarito el PvE, pero bueno. Vamos a sacarnos así. Esto debe ser donde respawnea pues la IA, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale. Vale. Cocodrilosaurio. Vamos a alejarnos. Paso del cocodrilosaurio. Paso muchísimo. Bueno, nos hemos hecho una pequeña casa, hemos visto un poco de los primeros pasos, que hay que salir del desierto. Supongo que lo ideal sería buscar un servidor que esté medio bien. Lo que pasa es que habrá que darle un par de días de margen para que se estabilicen. Pero bueno, en esta primera partida podemos aprender un poco lo más básico, ¿no? Las construcciones, crafteos. Podemos aprender estas cocinas, ¿no? Son promesas. Un nido, bueno, cogemos los huevos. Huevo de lomo azula. Y pillamos carne. Los animales pillan la carne destrozando el cuerpo. Bueno. Vale. Aquí tenemos nuestra flamante casa. ¿Qué podemos hacer más? A ver, por ejemplo, subir de nivel, 5 puntos más. Vitalidad también, ahí a saco. Y agilidad, un punto más. Cada vez nos piden más puntos para seguir subiendo puntos de atributos. Eso está bien. Buah, tenemos 6 puntos disponibles. No son muchos, pero... vamos a abrir la habilidad de curtidor, por ejemplo, y el de carpintero. Ya está. Cada vez tenemos más y más y más. 540 piedras, ladrillos. Supongo que se harán en el horno. Cimientos triangulares. Fórmula de la piel. Piel. La piel sin tratar de una bestia. Piel gruesa. Yo tengo piel aquí. Y tenemos carne silvestre aquí también. Bueno, lo más básico. Habría que conseguir un poco más de piedra para hacernos una fogata. Porque si bien habéis visto cómo se podemos conseguir carne, ¿no? Ha sido medio fácil. Pues ahora estoy súper lleno y no puedo moverme. Cogiendo huevos, por ejemplo, ha sido una manera que hemos aprendido a alimentarnos. 95, vale. Ya nos podemos mover. Pero evidentemente para alimentarnos bien hay que conseguir pues tu carne y tus cositas. Ponemos la hoguera aquí. Mantenemos con la E y nos sale el menú para interactuar. Supongo que habrá que meterle madera. Con el Shift elegimos cuánta madera le metemos, ¿vale? Carne. Tiempo de combustión. Seis minutos. Pero no lo he encendido, ¿verdad? Yo no veo que esté encendido. Desmontar, cancelar, interactuar. Ah, vale, se enciende así. Vale, pues metemos la carne. Supongo que se irá cocinando. Cada vez que acabe el ciclo, supongo que caerá uno de madera. Lo veremos ahora. Vale, va cayendo uno de madera. Cada vez que eso. Vamos a echarle aquí madera por un tubo. Los huevos no sé si se cocinan. Igual también. Y supongo que evidentemente la carne cocinada pues nos dará más hambre. Nos quitará más el hambre, mejor dicho. Y nos evita un problema que es
comer carne cruda que en cualquier juego, pues no, no nos va nada bien. No sé si meterme contra el cocodrulosaurio ese. ¿Qué me decís? ¿Vamos a darle a cocodrulosaurio? Ven aquí, hombre, cocodrulosaurio. Madre, media vida ahí. Toma. ¡Oh! ¡Me ha roto la espada! ¡El cocodrulosaurio! Ven aquí, hombre, chaval. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Hemos matado al cocodrulosaurio! Toma ahí, piel gruesa. Huesos. Carne sabrosa. Huesos. Carne sabrosa. Y estamos reventados, claro. En una pelea con un cocodrulosaurio. Y eso porque, bueno, en fin. Y como os digo, está configurado el server para que me sea un poquito más fácil de lo normal. Mira, carne. Carne, carne. Supongo que si no. Ah, tiene durabilidad. Vale, y se terminarán pudriendo las cosas. Las cosas sin cocinar tienen una durabilidad, supongo que de 10, porque está 8,2, 6,5, bueno, está bajando bastante. Pero las cocinadas, como podéis observar, supongo que llegará a 100. Eso está bien. Ah, mira, la carne sabrosa. Uy. ¿Y si la pongo aquí? A ver, la carne sabrosa. ¿Qué ha hecho? Se pudre, se está pudriendo generosamente, ¿eh? Pues no sé lo que está haciendo, la verdad. Si os soy sincero. Está haciendo esta primero. Fue la que primera entró. Asado. A ver qué cocinas ahora, venga. Que quiero ver. Ah, mira. Metes madera, metes la carne, enciendes. Enciendes y como resultado te da, pues la. La carne cocinada. Pero. Ah, mira, está aquí, la cola de creación. Ah, mira, vale, vale, vale. Mira, qué pedazo filete. Esto estará bueno, ¿no? El único problema es que es eso, que las cosas se pudren aquí mucho. Y bueno, ya está atardeciendo. Bueno, ha sido una primera experiencia en el Conan Exile. Aquí vemos a nuestro poderoso guerrero nómada. Bueno. Iluminación nocturna con fogatas y demás. Supongo que, bueno, habrá que tener medio cuidado, ¿no? Lo que no sé si he visto si hay puertas. Puertas tiene que haber, ¿no? Marco de arenisca. No, pero que eso tiene espacio para una ventana. ¿Pero y la puerta? Puertas. ¿No? Pues vale que te hagas ahí tu chamizo, pero si no le pones una puerta, te entra. Reinforce Wood. Vamos a ver. Igual. Ah, mira, la puerta se está aquí. Seré manco. Madera y cordel. 10 de cordeles, que lo vamos a hacer ahora mismo. Y 50 de madera, que nos lo vamos a cortar de cualquier lado. Voy a cortar de aquí enfrente, por si no respawnean por cercanía de la base o algo así. Uy, Dios, cómo ha oscurecido. Mira, y vemos dónde están todos los. Todos los puestos de los supuestos NPCs. ¡Oh! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Corre, chiquitín! ¡Que vas muy cargado! ¡Joder, chaval! ¡Se ponen de acuerdo! ¡Se ponen de acuerdo! ¡Me están asediando! ¡Cierra la puerta! ¡Yuhu! Madre mía. Me está intentando pegar el bocado, ¿eh? No es por nada. A ver, chiquillo, me estás cabreando. Allá vamos. A ver,
pollo vikingo. Vale, media vida que me ha quitado ya. ¡Oh! Y otra media. ¡Corre! ¡Corre, hijo mío! No sé, casi combato mejor en primera persona. ¡Oh! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Fers 2! ¡Cocodrilos 0! Vamos a sacarle de todo, hombre. Ahí, todo lo que tengas. Lo que pasa es que me pesa mucho todo ya. Ah, con la O. Con la O lo tiramos todo. Pues venga, vamos a tirar esto. Esto no nos hace falta. Tenemos un montón de cosas. Pues nada, chicos, que os ha parecido un poquito. Se ha pasado la noche muy rápido. Lo he configurado para que fuera así. Pero la verdad es que la noche es tremendamente oscura, ¿eh? Mira la puertica. Muy bien. Oh, es que mi puerta. Oh, qué bien. Vamos a ver si nos curamos un poquito. Y con eso recuperamos vida. Sí, recuperaremos vida. Pues muy bien, chicos, yo creo que es un primer contacto con el Conan Exile. ¿Qué os ha parecido? Dejármelo en los comentarios. ¿Queréis ver más en el canal? Estoy dispuesto a subirlo bastante a menudo, quizá. Entonces, decidme qué os ha parecido el Conan Exile, decidme si queréis ver más, si os gustaría que le dedicara bastante tiempo y dedicación a este juego. La verdad es que tiene mucho potencial y puede estar muy interesante. Entonces, nada más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, un like. Si queréis ver más Conan Exile, ponerlo en comentarios o inflar el vídeo a likes. Eso ya como queráis. Si queréis comentar cualquier cosa, como siempre. Y si os ha gustado el vídeo y el canal, suscribiros. Así que nada, chicos, y como siempre me despido con mi mítica frase, que aquí también sirve. ¡Buena caza!